¡Zorretes míos! ¡Vayan cogiendo asiento! Porque la nave despega. Meternos papi zorro calentando motores para impartir la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, pasamos lista de asistencia. Por lo cual, comprobación de zorretes, 1, 2, 3. ¡Vamos equipo! ¡Es la misa! ¡Está el rojo vivo! ¡Activos! Torretes activados y preparados para el despegue. Y este zorrete ya llega tarde, míralo ahí como va todo follado. ¡Venga, zorrete! Bueno, señores, una semana más aquí reunidos para comentar las noticias más candentes de la comunidad de fitness que no fitness. Por favor, no se equivoquen. A continuación, en este capítulo... Soy Eneco Bat, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Por favor, saquen a Eneco, díganle que tiene la cena en la mesa y que salga de ahí. ¡Eneco, a cenar! ¡Ey! ¡Petitan! ¡Eres un matao! Eneco, ¿pero no te has dado cuenta que en esos dominios, que esos son los dominios del anticristo por lo menos, hay tus papers? No tienen efecto, no tienen poderes. Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar. Batman Science, el emperador de la ciencia en horas bajas. Bueno, señores, comenzamos con la fiesta, comenzamos con el espectáculo. Esta semana le vamos a otorgar un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Ha sido una semana un poco tranquila, pero hay cositas muy interesantes. Vas a echar el rato aquí, muy a gusto. Y comenzamos con ese surtido de entrantes sabrosos que tanto os gustan. Vosotros sabéis que cada vez que ocurre algo en la comunidad fitness, mis... Ya empezamos. He dicho fitness, ¿verdad? Es que no sé. Al final va a tener razón la página esta que me hizo el meme, que digo fitness. Cada vez que ocurre algo en la comunidad fitness, mis torretes tienen la costumbre de poner un comentario, ¿no? El típico meme de papizorro comerá carne. Si la cosa se ha puesto muy tensa, muy peliaguda, papizorro comerá carne de alta calidad. A raíz de eso fueron saliendo cuentas de YouTube, una de ellas se llamaba la carne de pico de oro y la otra se llamaba el colesterol de pico de oro. Muy creativas ellas. Son cuentas que suelen dejar comentarios en mis vídeos y en los vídeos de otros canales de la comunidad de fitness. Pero esta semana han salido de los dominios fitness. Estoy diciendo fitness, ¿eh? No me hagáis el lío. Me habéis pasado un fragmento de un youtuber que se llama Javi Oliveira, que no es fitness, aunque es bien sabroso él también, como papizorro. Y en un directo ocurrió esto. La... Incruises badabun negacionistas. Dallas y Wismichu tienen opiniones tan similares que cuesta creer que sean enemigos. Hombre, juntos serían imparables. Mis cuentas troll sacando el nombre de papizorro fuera de los dominios fitness. Siguiente entrante, señores. Ustedes saben perfectamente que seguimos con el luto. Estamos intentando superar la pérdida del meme del médico fitness. Yo cada vez voy sacando menos cosas. Sí que es verdad que podía haber cortado de raíz, pero os tengo muy enganchados y supuse que no sería buena idea. Si corto de raíz con este meme, me venís todo enganchados como los animales esos de los Simpsons con el tomaco. Entonces llegará un día en el que ni siquiera le mencione, pero estamos en ese proceso de desengancharos. Cada vez menos cositas. La cosa es que le habéis cogido cariño y a veces me preguntáis que qué tal le va, cómo van sus cositas estas de emprendimiento, que es lo que se lleva a día de hoy. Ahora está abriendo librerías en Portugal. Pues le va bien, yo creo que le va bien. Siguiente entrante y ni más ni menos vamos a hablar de los legendarios fragmentos que Papizorro suele meter en sus vídeos y en especial en las misas. Seguramente el que más os guste es el de Juan Faro yendo a tope. ¡Voy a tope! ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente este fragmento yo lo corto. Solo veis lo de voy a tope. Pero esta joya es más extensa, porque la parte final que posiblemente no habéis visto nunca dice lo siguiente, señoría, cito textualmente, lo voy a leer, que no me lo he apuntado aquí porque es que es demasiado, no me llega. Dice, voy en cabeza de carrera, hago saltar los radares de la Guardia Civil, voy a quitar los frenos a esta bicicleta. Es que es la hostia. Voy a tope, voy en cabeza de carrera, hago saltar los radares de la Guardia Civil, voy a quitar los frenos a esta bicicleta. Juan, te queremos. Sí, ya hablo en nombre de todos. Te queremos. No cambies nunca.
y regálanos más fragmentos de estos. Os encanta y no me extraña porque es algo irrepetible, pero estas últimas semanas os he estado metiendo otro fragmento muy sabroso. Un fragmento donde sale un italiano en una piscina a remojo que le da pues por casi amenazarme. Hasta que se lleva una buena hostia, claro. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué metes tanto este fragmento? Porque quizás no te has dado cuenta de que encaja perfectamente con todo. Yo estoy editando un vídeo y cada dos por tres digo, es que ahora me encaja. De hecho, podría haberlo metido en el yo estoy editando. Hasta que se lleva una buena hostia, claro. Y te das cuenta, ¿no? Yo estoy editando hasta que me meten una buena hostia, por lo cual dejo de editar. Te das cuenta que encaja con todo. Es muy peligroso este fragmento, ¿eh? Este va a perdurar mucho. Zorrete, que no te lo crees, te voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, estoy alegre. Hasta que se lleva una buena hostia, claro. Estoy alegre hasta que me metan una buena hostia y a llorar. Me gusta la pizza con piña. Hasta que se lleve una buena hostia, claro. Y claro, mucha gente me está diciendo, claro, tú metes este fragmento para condicionar a las personas y que le caiga mal Roberto y que quede como un matón. Señores, nadie le obligó a hacer eso. A mí este fragmento me hace mucha gracia, no es por dejarle en mal lugar. Pero si queda en mal lugar, que no se ponga a amenazar. En una piscina, el italiano. O sea, él me amenaza y yo le hago quedar mal porque meto su fragmento. ¿Acaso Papi Zorro le obligó con una pistola a que me amenace, a que diga lo de que me van a pegar una hostia? Roberto, Roberto, si no quieres que saque este fragmento, no lo crees. Joder, no me des este poder. Ahora os voy a poner un entrante al cual no estáis preparados al día de hoy, pero seguramente no estáis preparados nunca, ni en el 2049. Como por ejemplo, un hijo nunca está preparado para ver a sus padres darle ahí al dindan, ver a su padre cerrando el cajón ahí a la madre, dindan, dindan, dindan. Un hijo nunca está preparado para semejante escena. Tú llegas a casa, abres la puerta, te encuentras a tus padres y créeme, te lo digo yo, no estás preparado para ver eso. Se te va a quedar mal cuerpo 2-3 días, vas a tener un recuerdo ahí que vas a desear borrar. Tú imagínate a tu madre a 4 y tu padre... No lo imagines, hazte un favor, no lo imagines. Hay cosas para las cuales nunca vamos a estar preparados. Y esta es una de ellas, un hijo no puede ver eso. Una vez dicho esto y avisado de que no estás preparado para lo que vas a ver, continúo, si te quedas es tu responsabilidad. Semanas atrás el hombre que nunca se rinde, el invencible, el indomable, ha generado un poco de controversia por su porcentaje graso. Él venía a decir que tenía un 9% de grasa corporal porque se la había medido una profesional y bueno, pues a la comunidad fitness no le encajaba del todo, el verificado no le han dado. La comunidad fitness puso como sentencia que para un 9% eso estaba como muy hermoso, muy sabroso, muy de puchero, ¿no? ¡Viña puchero para acá! ¡Y viña puchero para acá! Y bueno, pues ha habido un poco de controversia. La cosa es que esto ha generado mucho revuelo y por alguna extraña razón que desconozco, James Roca le ha dedicado un rap. Producción, mete el fragmento ese. Pero no estás preparado para ver esto, te lo digo yo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Betitan! ¡Eres un matao! No tienes brazo, chaval. Sí, está flaco. Estás todo mal, tío. Mira al Jimmy, tiene más brazo que tú y estando encima menos gordo que tú. Oh, sí, ja. ¿Es o no es la mejor comunidad de todo YouTube? ¿Dónde has visto tú pelea de gallos? Un rap bien fresco, de buena mañana. Cestillo de likes y suscripciones. Sabéis que me parece muy indigno y muy zorro hacer esto, por lo cual lo hago poco. Pero es por una buena causa. Si me echáis aquí 5.000 likes y mañana este canal tiene 108.000 zorretes, que no queda mucho, si me echáis esto aquí en este cestillo, traigo un rap yo también. Le dedico un rap a The Titan. Señores, no me gusta pedir esto y me siento sucio, luego me doy una ducha y todo, ¿eh? Os lo digo de verdad, pero es por una buena causa. Por menos yo no me la juego, señores, que no sé ni cantar ni bailar y voy a dar mucha pena. Échate 5.000 y 108.000 zorretes mañana y veremos qué hago. Igual me arrepiento, ¿eh? Porque igual llegamos y todo, ¿eh? Esta semana también me habéis enviado un vídeo que resulta que ha cogido fragmentos de una entrevista de Papi Zorro con Sofía Maudos y le ha puesto pues una edición de estas que parece que está, pues bueno, que parece es un espectáculo. Un vídeo que dice así, pico de oro ligando con Sofía Maudos. Acaba mal. Quiero hacerlo todo. Genial. Ya. Para ganar seguidores. Buah, me encanta. ¿Y se te ocurrió hacerlo? Es que sí, yo a veces lo pienso, ¿eh? Yo lo sé. No me pongo nerviosa, no me esperaba que me lo ibas a preguntar. Ve.
¿Te quieres animar? ¿Yo? Sí. Genial. Hijos ya. Joder. Vamos a dejarlo, chicos, porque... Vamos a dejarlo porque bueno, la apetece. Hombre, se nota, ¿no? El melocotón es el culo. Genial. Si algún zorrete es el responsable de esta obra maquiavélica, que salga en los comentarios. Míralo, igual es este. Siguiente entrante, señores. Estas semanas atrás hemos tenido un poco de revuelo con la infección de coronita por parte de Borja Sanfélix. El cariño, el amor de este workout. Yo le puse de apodo Príncipe Encantador porque es un tío que está luchando por su vida y tiene mejor aspecto que tú en un spa. La cosa es que le han dedicado su espacio en la revista Men's Health. O sea, yo es que alucino en colores. Con un titular que dice así. Agárrate, zorrete. Borja Sanfélix, culturista español. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que muchos culturistas de verdad han dicho, pero ¿qué cojones pasa aquí? Culturista español ingresado por Dinan Dinan, palabra un poco conflictiva, donde señala lo siguiente. No tengo ganas de que me quiten la vía para ponerme a hacer una flexión. Yo exploto, ¿eh? Se supone que estos titulares cogen palabras textuales que él ha dicho. Si él ha dicho eso y después, que si bombeo con las gomas, que si no sé qué... Yo cada vez entiendo menos aquí todo, ¿eh? Estás duchando y te da justo. Cualquier tipo de esfuerzo te deja como si acabases de hacer un sprint. Explica el deportista. Pero si a la que pudo empezó ahí con el bombeo. Es que, joe, ¿qué pasa? La noticia continúa y bueno, si le queréis echar un ojo, buscadla. Pero yo no voy a leer todo esto porque, madre mía, mucho texto, pero demasiado texto. Qué rico. La cosa es que esta semana Papizorro subió unas historias a Instagram practicando halterofilia, en concreto estaba en el calentamiento, y muchos de vosotros me dijisteis que tenía buenas cachavas, ¿no? Una buena inflamación, como que os sorprendió mis patas. Señores, lo tengo dicho, yo tengo torso de prepúber, tengo torso de niño de 12 años, pero lo que empieza a ser de cintura para abajo, eso se empieza a inflamar, yo no entiendo qué le pasa a mi cuerpo. De hecho, en la disputa esta que tengo con Amorós, ¿no? Como que me quiere pegar el gigante bárbaro, solo diré una cosa, Roberto, que no te meta una coz. Es que soy como un centauro, soy torso de niño de 12 años, sin desarrollar, pero de repente abajo se me pone ahí como un caballo eso. La cola también. Cola de caballo. Obviando mis típicas chorradas paridas de cerebro que está estropeado, ¿por qué os digo esto? Os digo esto porque varios torretes me dijeron eso, pero hubo uno que me dijo, Papizorro, tú no estás infectado de coronita. Y yo, La cosa es que yo no entendía nada hasta que apareció Borja Sanfélix para esclarecer este misterio. Y entendí por qué me lo decía el zorrete. Zorrete muy travieso, por cierto, pero muy travieso. Duda alguna, las piernas. Os puedo asegurar que las piernas, tengo fotos, dos palillos por completo. De hecho, fui al fisio y me dijo, Borja, esto no parece ni tu pierna, parecía un flabber completamente blando. Por lo visto, coronita le ha afectado muchísimo más lo que viene a ser de cintura para abajo, ¿no? Es como más agresivo, ¿no? De cintura para abajo se lía ahí a destruir músculo. De cintura para arriba... es más permisivo. Y claro, las páginas de memes que están siempre ahí a la que salta con el cuchillo en la boca, pues no han tardado en, pues eso, hacerle memes. Que viene a ser lo que hacen normalmente las páginas de memes, ¿verdad? Una de nuestras cuentas fitness de confianza, la de yo también soy un friki del gimnasio, cuenta que me gusta, pero es un poco cuchillo en boca constantemente, pues hizo esto. Sale la historia de Borja Sanfélix que antes os he enseñado y señala lo siguiente. Maldito Telecincovid. Son unos genios del mal, ¿eh? Porque este señor ha participado en programas de Telecinco, ¿vale? En el pasado. Que afecta de cintura para abajo. A ver, me río porque me hace gracia la tontería esta. Está feo reírse del físico de las personas, ¿vale? Y a este chico, como podéis ver, pues
las piernas pues tiene un problema, o sea, tiene una descompensación muy grande con el torso. Por lo visto se le ha sumado varias cosas, ha tenido una lesión en las piernas, tampoco es que haya tenido nunca unas buenas piernas, pues oye, si le responden mal, le responden mal, o sea, tampoco se puede hacer más con eso. También la intención del post es señalar un poco pues que se dé cuenta de que realmente él nunca ha tenido buenas piernas, ¿no? Que es posible que le haya afectado más o que lo haya notado más que afectar más. Le pone esta imagen para que vea que él realmente nunca ha tenido buenas piernas. Es algo que él arrastra, en la comunidad fitness le han dado mucha caña con eso. Príncipe Encantador, no te enfades conmigo, ¿vale? Que últimamente sé que te estoy sacando mucho. Pero esto me ha hecho un poco de gracia, pero no me estoy riendo de tus piernas, ¿vale? Y si no, ríete tú de mi torso. Tú, piernas de prepuber y yo torso de prepuber. Pues ya está, oye, ¿qué se va a hacer? Pero no os vais a ir de vacío porque luego subieron esta publicación que me hace mucha gracia, ¿no? Del Martín Personal Trainer este, ¿no? Que en noviembre del 2020 el tío tenía más de 10.000 seguidores. En abril de 2021 ha perdido unos 2.000. Y señala aquí... Si había alguien capaz de aumentar su popularidad y perder seguidores, no podía ser otro. Es que lo siento, tengo el día tonto, macho, pero me hacen gracia estas mierdas. Venga, voy a dejar un like. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. A la primera, te lo juro, por favor. Y esta semana, ni más ni menos, traemos al emperador de la ciencia, a la Dalid de los papers. Venga, papers para todos, venga, pues, que peguen en el pecho. Vosotros sabéis que el emperador de la ciencia y Papi Zorro se llevaban bien, la habéis podido ver por aquí, por la parroquia, alguna vez conmigo. Pero es cierto que estas últimas semanas nos hemos distanciado un poco, y el motivo es muy sencillo. A ver, Papi Zorro, zapatillas voladoras a todos sus amigos. Entonces él está un poco como... en la tesitura, está un poquito contra la espada y la pared, porque claro, él se lleva bien conmigo, pero paralelamente doy de hostias a todos sus amigos. Entonces le pongo en un compromiso de la hostia. Y claro, estas últimas semanas que el médico fitness ha acabado con una inflamación en la cabeza, que no es ni medio normal, más luego sumado a algún zorrete que se le calentó mucho la tostada y empezó a denunciar las publicaciones, la publicidad del médico fitness con la bata hasta que la retiraron, pues claro, estas cosas no ayudan en nuestra relación. Entonces, Meco y yo estamos un poco... nos hemos enfriado. Yo estaba tranquilamente en casa y de repente un montón de mensajes. Papi Zorro, que tus torretes la han liado. Que les han tumbado la publicidad en Facebook. Y yo, no, por favor, no. Entonces, pues claro, en Meco y yo nos llevábamos bien, pero él se ha dado cuenta que Papi Zorro es más peligroso que una Kalashnikov atascada. Entonces, pues bueno, se está distanciando un poco de mí. Que yo no se lo culpo, ¿eh? Que yo no se lo culpo, no tengo ningún problema con él. Si es que le entiendo. Si es que yo soy venenoso como a las serpientes esas que son de colores. Bueno, dramas aparte, ¿qué es lo que ha pasado? Vosotros sabéis que la comunidad fitness, desde los albores de su propia creación, ha sufrido como una transición muy curiosa. En el pasado, todos los practicantes del noble arte del din-dan, 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 la inflamación de las merluzas, recurrían mucho como a la experiencia, ¿no? En el pasado no había como papers, entonces era como ensaya y error, y digamos que los más veteranos enseñaban su experiencia a los novatos, y estos novatos, cuando se hacían veteranos, enseñaban a los siguientes novatos, así en una cadena, en un ciclo sin fin. Sí, también había muchos ciclos sin fin, sí. Así funcionaba. Pero en algún momento de esta historia hubo un parón y de repente empezó a proliferar los papers. Llegó la ciencia al fitness y cambió todo. La ciencia. Y claro, todo el mundo pensó, estamos en el futuro, esto es la divulgación, esto es la ciencia, esto es impepinable, esto es la evidencia, no va a haber ningún problema más. Señores, por favor. Hubo una buena acogida en general, sobre todo por los míticos motivados que les encanta repetir como papagayos, que son muy pesados, ¿para qué nos vamos a mentir? Son muy pesados, tengan razón o no, son muy pesados los que están siempre tirando de la evidencia. A mí me caen fatal, ¿eh? Entonces hubo una buena acogida, pero también tuvo sus conflictos con los de la vieja escuela, los dinosaurios, los de antaño. Entonces el conflicto se llama vieja escuela contra la nueva escuela. Los de la experiencia empírica que llevan toda la vida, con los de los papers. Señores, esto no me lo estoy inventando, sabéis que es verdad. ¿Qué ha pasado con la ciencia en el fitness? Lo que ha ocurrido, a mi parecer, esta es mi opinión, un señor cualquiera de la calle, no soy nadie, pero bueno, si me quieres escuchar, pues gracias, yo qué sé, qué te voy a decir. Lo que yo creo que ha ocurrido es que estamos un poco hasta el nepe
de que como buena moda pues se ha explotado hasta la saciedad. Señores, yo estoy hasta la polla de los papers, de las evidencias, de las infografías y sobre todo de los listillos. Es que creo que también están haciendo mucho mal los típicos listillos. Porque siempre aparece uno con el que estás debatiendo, ¡pum! Comodín paper. Y ya tiene que ser lo que él diga. Me estoy cabreando. Es que me caen muy mal los listillos. Los listillos de siempre me han caído muy mal. Entonces, como buena moda, se ha explotado hasta la saciedad y han salido 27.000 cuentas, todas iguales, copia de la copia de la copia, con los papers, la evidencia, las infografías. Es que estoy cogiendo mucha manía también a las infografías esas, ¿eh? Han salido muchísimas cuentas y están dando una turra del copón y la gente se está inflamando. Y ya no te quiero decir los dinosaurios de la vieja escuela. Estos van a salir a la calle. También como buena moda han visto un buen filón económico y claro, la explotación, ¿no? Ahí para sacarle ahí todo el jugo y venga apretando ahí. Y esto pues también ha terminado un poco pues de inflamarnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante esta oleada de científicos fitness, los dinosaurios de la vieja escuela que todavía quedaban, que no están extintos, pues están un poquito hasta la polla. El destino, que es muy caprichoso, ha querido que Neko fuera como una especie de oveja que la meten en la cueva de los lobos. Eneco, sal de ahí. Venga, os pongo un poco en situación. Esta semana pudimos ver Conecta 2, programa 9, Eneco Bath, Laura Rocuda, Sergio Molina, Raúl Carrasco y Roberto Castellano. Y señores, esto ha sido una masacre que Papizorro se ha pegado aquí el curro de la hostia de fraccionarlo para tu deleite. Las mejores partes. Vamos a ir comentándolo. Antes de nada, gracias por invitarme a esta mesa redonda, que justo en el anterior Alfredo comentó mi nombre y bueno, salió hasta en el vídeo de Pico y todo diciendo que no vendría aquí, pero al final, por lo que he visto, tratáis a todo el mundo con mucho respeto. ¡Ojo, ojo, ojo! Porque Neko sigue pensando en mí, me sigue queriendo, me sigue viendo. Neko, te voy a recuperar. No recuperé el amor de ella, no he recuperado al médico fitness que me tiene en el congelador, tampoco he recuperado a Tárraco, que me tiene también en el congelador, pero a ti te recupero. ¿Quién soy yo? Bueno, soy Eneco Bath, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmente estoy doctorando, estoy haciendo mi doctorado justamente sobre las ganancias de masa muscular. Entonces, bueno, es un tema que me apasiona y aparte de eso, pues trabajo con diferentes atletas. Tengo junto con mi compañero Ivón un equipo de competición de culturismo natural en el que preparamos a chavales y chavalas que quieren competir. Eneco opta por sacar sus cartas sobre la mesa así de primeras, dejando caer, ¿no?, pues todo lo que lleva dentro, sus credenciales para los culturetas inflamados. Y bueno, y yo actualmente me estoy preparando para salir este 2021 también en culturismo natural para competir. Pero si os fijáis en la cara de Raúl, toda esta presentación, todos estos credenciales sobre la mesa, no tienen efecto. Está con el salvapantallas puesto. Y bueno, y yo actualmente me estoy preparando para salir este 2021 también en culturismo natural para competir. Raúl Carrasco durante toda la entrevista mantiene un semblante que da miedo. Parece que, no sé, como que le están intentando vender una Biblia y no cuela. Parece que han cogido agua bendita y la han metido en la cara a Lucifer. Raúl, siempre estás con esa cara. A mí me das miedo, ¿eh? La tensión se puede palpar en el ambiente. Hay más tensión aquí que cuando te presentaron a tu suegro, que es una situación súper tensa, ¿para qué nos vamos a mentir? Luego, si os fijáis, hay otro chico ahí, que yo no sé quién es, pero que tiene una cara de leer papers, de irse a la cama y darle ahí a la lectura de los papers que no puede con ella. Entonces, bueno, pues me gusta el tema de la divulgación científica. Que es... La cosa es que la hostilidad en el ambiente, la tensión, no está solo por parte de Raúl, que tiene ese semblante maquiavélico que está como para pedirle la hora. Le ves con esa cara por la calle y no le pides la hora, ¿para qué nos vamos a mentir? La cosa es que aparte de esto, en los comentarios empezó a percibir un poco de hostilidad. Y es que Neko no había terminado de presentarse y ya le habían metido una zapatilla voladora. Un que te pides, pero un que te pides que se lee como se lee, un que te pides, hombre. Ese soy yo y aquí a echar un rato con vosotros he venido. Parece que escuchan, pero están con el mono de los platillos, Eneco, que estás hablando tú solo. Y claro, la gente del chat empezó a percibir esto y más hostilidad, cuchillos en la boca, zapatillas voladoras, y es que eso ha sido una masacre. Eneco, por favor, sal de ahí.
primera participación de Raúl, que ha estado ahí con el semblante maquiavélico. Y más o menos en su primera participación ha cogido los papers y a tomar por culo. Bueno, pues yo creo que en este tema es tan grande el principio de individualidad que es ridículo comparar a la vieja escuela con la nueva escuela. Porque señala, sí, sí, papers, pero es tan importante el principio de individualidad que en resumidas cuentas los papers la toma por culo. En este momento del partido tenemos a Eneko que intenta apaciguar un poco las aguas, intenta que haya un poco de paz entre los dos mundos, va un poco de ministro de la paz. Yo creo que los dos mundos tienen que estar unidos. Por un lado, la experiencia, o sea, al final una persona que lleve 20 años y que haya trabajado con 300 clientes o 400, y si coge datos de todos estos clientes que tiene, pues esta persona está haciendo su propia ciencia. Pero que da igual, que los culturetas están con cara de no voy a comprar Herbalife, te puedes marchar. Tienen la misma cara que si les quieres vender Herbalife. Y lo sabes. Al final tienes una guía, y es una guía súper importante, que es una guía con la que tú sabrás más o menos cómo empezar, porque de media tú sabes lo que a la población le puede funcionar, a una población específica. Pero claro, después tiene que ver lo que sí le funciona a esta persona o a esta otra persona. Entonces, bueno, voy a echar un cable a mi amigo Eneko, que no le quiero perder del todo, y tengo que señalar que este punto me ha gustado mucho, ¿eh? Le doy el verificado. La cosa es que llegado a este punto de la mesa redonda, todo el chat iba con el cuchillo en la boca. Eneko, sal de ahí, la cena. Eneko, a cenar. Y quieto parado voy a ser bueno, porque sí que es verdad que estoy disfrutando un poco con estas cosas, porque sabéis que soy un poco travieso, soy como una hiena sedienta cuando veo una cebra a punto de morir, que va ahí pensando, madre mía, el bocado que te voy a pegar. Voy a ser un poco bueno, aunque sea una hiena, ¿vale? Obviamente está feo esto y seguramente para Roberto y para Raúl esto sea desagradable, ¿no? Tú traes a un invitado y como mínimo esperas respeto. Es que la gente es la hostia, está viendo que no le gusta el programa, que no le está gustando el invitado, pero se queda, echa toda la tarde ahí. Ahora eso sí, zapatilla, zapatilla, zapatilla. Señores, por favor, por favor. Primera participación de Roberto Castellano, señor que tengo que señalar que me encanta. A mí este señor me cae muy bien, he hablado alguna vez con él. Y es que me cae bien, me parece todo majo. Bueno, pues comento yo ahora. A ver, yo, a mí siempre me ha molestado mucho lo de old school y new school. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, en YouTube había mucha gente que hablaba de culturismo y ninguno era culturista. Empezamos poco a poco, bueno, Raúl no empezó en YouTube, pero empezó con los seminarios a hablar de ciencia y en tu época se te consideraba como que nadie entendía qué cojones hablabas por hablar de la ciencia y no sé qué. Yo empecé a subir vídeos hace ya 5 años, si no recuerdo mal, 5 o 6, explicando cosas de fisiología, esto y lo otro, y la mayoría de la gente me decía que es que eran cosas muy técnicas, que no se entendían tal. Ahora, de repente, tanto Raúl como yo hemos pasado al old school, así, o sea, lo que antes éramos una cosa, ahora somos la otra. O sea, si antes eran como los técnicos, con los tecnicismos, hubo una proliferación de nuevos científicos y ahora son como el típico ordenador que tienes en el trastero con el Windows 98. Así se ha quedado Roberto. Ahora, de repente, tanto Raúl como yo hemos pasado al old school, así, o sea, lo que antes éramos una cosa, ahora somos la otra. ¿Esto está siendo maravilloso? No, es que esto está siendo una carnicería, esto no es un programa de debate. Aquí tú vas y te ponen un poco de Eneko, oye, ponme 100 gramos de Eneko, y te los cortan. ¡Eneko, a cenar! A mí lo de old school y new school me resulta muy curioso y me llega a ofender algunas veces porque los estudios de hoy en día, la gran mayoría, están explicando lo que ya se hacía antes que funcionaba. Es decir, no hay nada nuevo, simplemente lo que antes ya se sabía que funcionaba, no se sabía decir por qué, y hoy en día se está explicando los por qué eso es así, por qué es así y por qué tal. Roberto señala que la ciencia no ha inventado nada, que estaba todo inventado y que la ciencia está dándole como una explicación, pero que la gente ya sabía lo que funcionaba, que no les van a contar cosas que no sepan. Podemos irnos para casa, ¿eh? Por ejemplo, un estudio en psicología no tiene ni muchísimo menos la misma validez que un estudio en biología. Es decir, aplicarle a una célula, a una sustancia y ver cómo reacciona es casi universal. Ahora, cógete un grupo de sujetos que tienen un sueño X, interpreta ese sueño. A ver cómo cojones, qué ciencia es más exacta que otra. ¿Vale? Entonces, la preparación física, por así decirlo, como intervienen tanto factores psicológicos como nutricionales, como bioquímicos, como incluso ergonómicos, de biomecánica, intervienen mil cosas, es muy difícil estandarizar porque hay muchísimas variables que tener en cuenta y por desgracia los estudios que hay en nuestro campo no son como los de Bayer,
que son estudios con un presupuesto de 300 millones de euros y tira ahí de muestra, tira de estandarizaciones, tira de profesionales. Por desgracia, los estudios nuestros son de fin de carrera, de pues el practicum de chavales, de con muestras de 20 sujetos, entonces, bueno, están un poco escasos. Vaya rapapolvo, porque señala que sí, que sí, que sí, que hay ciencia y ciencia, que no se puede comparar. Porque si te paras un poco a pensar con todos los problemas sociales que hay, que afectan a toda la población, pues hombre, mucha financiación para estudios sobre la hipertrofia no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces la ciencia y la financiación que recibe unos estudios frente a los otros, pues claro, si los comparas, pues entra la risa. Pero, por ejemplo, he visto un comentario por ahí que ha puesto algo que pone: estudios es igual a evidencia. Esto no es así. O sea, ¿por qué? Porque tú lees estudios sobre la creatina y solo te hace falta coger cuatro para ver que los cuatro no están diciendo lo mismo, que cada uno dice cosas distintas. Entonces, ahora tú ya te agarras al estudio que quieras y defiendes eso. Pero no significa que haya una evidencia 100% cierta, porque cada estudio dice una cosa. Y ahora señala algo que es muy cierto, partiendo de la base de que un estudio científico es evidencia, cuando luego tú ves varios estudios y algunos incluso se contradicen, pues ¿dónde está la evidencia? Solo diré una cosa, con lo majo que es Eneco, que es un muñeco que no se mete con nadie. Si la acogida ha sido así, no te quieras imaginar si llevan al médico fitness. Señores, meten al médico fitness ahí y eso es una masacre. De hecho, Más Músculo, te pido encarecidamente por favor que le hagáis una encerrona al médico fitness y le llevéis de invitado. Os garantizo que volvéis a salir en la misa. Ya para terminar, Eneco, una vez que sale de ahí y se va a cenar, por fin, que se le iba a enfriar la cena, pues vino a exponer un poco su malestar, ¿no? Se le quedó mal cuerpo. Yo personalmente he intentado en todo momento pues que el debate sea totalmente sano, aunar puntos, ver diferencias. Y lo que no me ha gustado ha sido, sobre todo, muchas respuestas en los comentarios, insultando, faltando al respeto, incluso sin querer escuchar lo que yo decía, ¿no? Antes de que yo interviniera ya había una respuesta negativa. También sabía lo que me exponía, es lo que hay, y nada, agradecer a las pocas personas que habéis estado ahí, escuchando de verdad, aprendiendo y animando incluso. Yo creo que tenemos una labor súper importante. No se nos respeta muchas veces, no se nos escucha porque no tengamos 40 años y estemos enormes. Y yo vuelvo a repetir lo de antes. Estoy haciendo aquí un poco las coñas porque tengo que contar esto así un poco de manera emocionante. Pero señores, esto está feo. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que creo que esta misa ha durado demasiado. Espero que te haya gustado mucho. Muchísimas gracias por el apoyo a Papi Zorro. Sois eternos e incombustibles. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.